Sofía, buenos días. Fernanda, buenos días. Antonia, Joaquín, buenos días. Lainey, Arlet, Isabel, muy buenos días. Flo, Ignacio, buenos días. Todos sean bienvenidas y bienvenidos. Espero que estén muy bien. Alejandro, buenos días. Katherine, Denise, bienvenidas, buenos días. Voy a aceptar a Karina, a Estefanía y vamos a comenzar con la clase el día de hoy, ya que el tiempo es oro. Karina, Estefanía, muy buenos días. Chicos y chicas, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que no tengan tanto sueño. ¿Ya? Voy a proyectar la clase del día de hoy. Espero que podamos ver todo. Pero antes de empezar, yo quiero decir las cosas como son. ¿Ya? A mí no me gusta andar con rodeos ni andar guardando las cosas. Primero que todo, les pido disculpas si a cada uno de ustedes no le llevó su. Bueno, a nosotros como profesores, a mí lo que me han explicado, tanto, lo hago con mi jefatura y con todos mis cursos, no puedo entregarle el informe de notas. Bueno, yo no puedo entregarle el informe de notas porque no soy su profesor jefe. Sí le puedo entregar las notas de historia o de educación ciudadana, discúlpenme. Pero a todos los cursos le deberían llegar el informe de nota posteriormente a su reunión de apoderados. No sé cuándo la profesora Camila la habrá, habrá fijado la reunión con ustedes. Pero en fin, ahí debería llegar el informe de nota. Yo tenía pretendido mandar el informe de nota la semana R, la semana pasada, ¿ok? Pero son cosas que usted no les deben preocupar ni nada por el estilo. Yo igual de todos modos quiero compartirlas con ustedes. El profesor José Gustavo Yasain no está con nosotros, lamentablemente. Un muy buen profesor. Para tranquilidad de toda la comunidad del colegio parroquial, han llegado dos nuevos profesores de historia, un profesor y una profesora. Bastante inteligentes, bastante cercanos a los estudiantes, buenos profesionales, buenas personas. Okay, así que tenemos que ir acostumbrándonos. Estuvimos con todo el proceso de cierre del primer trimestre, caótico, de verdad caótico, ayudando a los nuevos profesores, ya que obviamente no se manejan con todo lo que es las plataformas, NAPS, etc. En fin, en general todos tienen buen promedio, salvo los que no me han mandado todos los trabajos. Estuve viendo el fin de semana, me llegaron algunos trabajos. Bueno, ahora no está la Carlita, pero la Carla Maureira también me escribió durante la semana. Y por ese motivo no he tenido el acceso al NAPSIS del curso propiamente tal, de cuarto medio. De todos modos, ya están todas las notas y las puedo ir subiendo. Chicos y chicas, lo único que les pido, manden los trabajos, ¿ok? Manden los tickets de salida, sobre todo el último, el del 17 de mayo, la pauta de evaluación, el ticket, ese ticket de salida al trabajo y el ticket de salida a la actividad del 26 de abril son los más importantes. En realidad, casi todos ya lo mandaron, ¿ya? Pero los que no lo han enviado, háganlo. Aquí el que no va a tener un buen promedio, simplemente el que no ha mandado los trabajos. Si usted ha mandado sus trabajos, si usted ha respondido, va a tener un buen promedio, ¿ok? Pero por favor les pido, manden sus trabajos, manden los tickets de salida pendientes. Para los que no lo han hecho todavía,
Aquí voy con todo esto, mil disculpas por la demora, pero entre cosas académicas y cosas personales, lamentablemente me he ido atrasando. Yo sé que no es lo que corresponde y tampoco debería justificarme en aquello, pero son cosas que se dieron justo en esta última semana y bueno, en fin, la nota en la NAPSI está. La profesora Camila, cuando le entregue el informe de nota, usted va a tener su promedio, todas las notas de historia. Ya, pero por favor les pido, a los que todavía no mandan las actividades, que me las manden, por favor. Yo las voy a revisar, no me da lo mismo si están atrasadas. Yo no tengo ningún rollo con eso, pero por favor, para que tengan un buen promedio en educación ciudadana, manden sus actividades. Solamente eso. No les pido nada más. Si alguien tiene algún comentario o algo que me decirme, ningún problema. En fin, para hoy día, la clase de hoy, un gustazo volver a verlos, 7 de junio. Y va a ser el título Autoridades Democráticas. Yo estaba viendo, planificando y la priorización curricular de cuarto medio educación ciudadana, el primer objetivo, no lo recuerdo textual, pero algo así como ver las instituciones y autoridades que funcionan o rigen en un sistema democrático, como es Chile. Entonces nosotros hoy día vamos a ver ciertos personajes que aparecen en la democracia chilena, que nosotros podemos elegir representantes políticos. Esa es la palabra. Autoridades democráticas pongan como título la fecha el día de hoy, 7 de junio del 2021. El título del día de hoy y la fecha 7 de junio del 2021. Simplemente eso. Si es que alguien no lo copió, por favor, avísame. El objetivo de la clase es el siguiente: principalmente reconocer a muy grandes rasgos los principales cargos públicos o políticos que se encuentran en Chile, no solo en Chile en realidad, en cualquier sistema democrático. ¿Ya? Recordemos que la democracia es un gobierno por y para el pueblo, en donde nosotros somos la voz, la autoridad y podemos elegir a nuestros representantes. Ahora, que esos representantes estén a la altura de poder gobernar o que sean los idóneos para poder encabezar un país y otra cosa. ¿Ok? Pero ese es el sistema principal de la democracia. La democracia en Chile existe principalmente desde que Chile es una república. ¿Ok? Cuando se empieza a consolidar entre 1818 y 1823, de ahí en adelante, siempre hay democracia en Chile. Algunos golpes de estado, qué sé yo, revoluciones políticas, qué sé yo, pero en fin, si nos ponemos a pensar en la actualidad, en los últimos años la democracia empieza a predominar desde los años 90, cuando termina el régimen militar que tiene una duración de 17 años, de 1973 a 1990. Desde ahí en adelante, viéndonos los últimos años de la historia actual, podemos considerar que está la democracia en Chile. ¿Por qué la democracia? Por lo mismo que comentaba en un principio. Porque un ciudadano, una persona que tiene la nacionalidad chilena, que tiene más de 18 años, que no ha cometido pena delictiva, puede votar y puede ejercer cargos públicos, no solo eso. Así que es muy importante saber que la democracia empieza a retomar desde los años 90. Y sin ir más lejos, desde el 31 de enero del año 2012, hace 9 años aproximadamente, todas las personas tienen el derecho voluntario de poder ir a votar, ¿ok? Yo veo si voy a votar o no. Hoy día desperté con sueño, no voy a votar, me voy a quedar acostadito. Hoy día está lloviendo, no voy a votar, me voy a quedar acostadito. Para mí, ningún pretexto es válido para no ir a votar, salvo que obviamente sea una emergencia mayor o por ese motivo, pero si nos vamos a quedar en la casa flojeando, no corresponde. No creo que sea un buen pretexto para no ir a votar. En fin, desde hace ya casi 10 años el voto es voluntario. Se está viendo en la Cámara de Diputados si es que va a volver a ser obligatorio o no. Yo considero que sería bueno quizás que sea obligatorio, pero eso tampoco significa grandes rasgos que cambien nuestros gobernantes. Uno tiene que ir adquiriendo conocimiento político, ¿ok? Adentrarse en la cultura de la política, que no es muy llamativa para nada, pero sí es necesario, creo yo, para cualquier ciudadano. En fin,
A características principales de la democracia en Chile, en los últimos años se retoma o retorna la democracia en los años 90 hasta el día de hoy, y que el voto es voluntario, así de simple. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, escríbanme o activen su micrófono, ¿ya? Si tienen mucho sueño, lo entiendo también, ¿okay? Así que no se preocupen. Pregunta, no más que pregunta, vendría siendo como un subtítulo. ¿Cuáles son las autoridades que elegimos? ¿Cuáles son las autoridades que nosotros elegimos constantemente? Y no solo eso, ¿cuál es el rol que desempeñan estas autoridades? Es muy importante que nosotros lo sepamos, que nosotros tengamos conocimiento de las funciones a muy grandes rasgos de nuestras autoridades. Primero que todo, nosotros tenemos dos tipos de autoridades que son elegidas en nuestro país. Las designadas, ¿ok? Que son designadas por el gobierno o por el presidente o por alguien que está al poder. ¿Ok? Estos son los ministros, los subsecretarios y los jueces, ¿ya? Y por votación popular. Tenemos los senadores, diputados, presidentes, concejales, alcaldes, gobernadores. Es decir, tenemos un grupo que nosotros, los ciudadanos, podemos votar, podemos elegir, y otros que son designados, ya sea por el gobierno, por un representante político o por el presidente. Son designados de manera autónoma y obviamente ocupan un cargo en la política. ¿Ok? Vamos a repasar tanto a los designados como a los cargos políticos elegidos por votación popular. Así que por favor pongan muchísima atención. Las autoridades designadas. Primero que todo, nosotros en autoridades designadas tenemos que recordar que tenemos a ministros, a subsecretarios y a jueces. ¿Ok? Bueno, en ministro tenemos para mí el icónico ministro París, que ya ha estado, ¿cuánto lleva? Un año ya principalmente, ya de corrido en el cargo del ministro de Salud. Porque antes estaba, cuando empezó al menos la pandemia, Jaime Mañalich. Estuvo bastante poco porque obviamente la gente está bastante descontento con esto del funcionamiento o el manejo del gobierno en la pandemia. A todo esto, recuérdenle a sus familiares, a sus familias, a sus papás, a sus mamás, quien sea, abuelas, abuelitas, que tienen que, si es que no lo han hecho, postular al bono IFE del ingreso familiar de emergencia. Creo que ahora está disponible para el 100% en el rango de registro social de hogares. Son luquitas que sirven. Para los que no lo han hecho, súper fácil. No les va a tomar más de 5 minutos. Como les digo, díganle a su papá, a su mamá, abuelo, abuela, quien sea el jefe o jefa de hogar. Es muy importante que lo hagan y van a tener una ayuda del Estado bastante considerable. Bueno, volvemos a nuestras autoridades que son designadas. Estas autoridades son designadas normalmente por el presidente. ¿Okay? El presidente, cuando salen las noticias, cambio de gabinete, normalmente se cambian algunos ministros. Unos pasan de un ministro a otro, de un ministerio, mejor dicho, a otro, u otros son obviamente cesados de sus funciones. Muchas gracias, nos vemos hasta pronto, e integran un nuevo ministro. ¿Ya? Eso normalmente lo hace el presidente. También una persona que tenga cargo público, o sea, cargo político, disculpen, o alguien que componga el gabinete del gobierno puede designar a otra autoridad, siempre y cuando el presidente lo autorice. En fin, los ministros, ¿cuál es la función de un ministro? Es colaborar directamente con el presidente, ¿ok? El ministro está ayudando al presidente, es una mano derecha. Aquí estamos con el ministro de Salud. ¿Okay? Entonces, el ministro de Salud es el encargado de toda la área, a grandes rasgos, que tiene relación con la salud. El tema de la pandemia, los hospitales, las vacunas, todo eso es administrado por el ministro de Salud, quien obviamente se encarga de ayudar en labor específica al presidente. O el ministro de Educación, Raúl Figueroa, si no me equivoco, que es su nombre. ¿Okay? Raúl Figueroa, como es el ministro de Educación, está encargado de ayudar al presidente, o mejor dicho, encargarse de todos los temas educativos, ¿okay? Todo lo académico es administrado por Raúl Figueroa, y así con los otros ministerios, ¿okay? Si no me equivoco, son unos veintitantos ministerios que funcionan en nuestro país. Todos los ministros están encargados de ayudar al presidente en distintas áreas en específico, ¿okay? Los subsecretarios, tenemos la subsecretaria, desconozco el nombre, más que desconozco, lo he olvidado, pero encargada del Ministerio de Igualdad. ¿Okay? De igualdad masculina, femenina, etc. Es la encargada de los labores administrativos, técnicos y coordinación de un ministerio o de un estado. ¿Okay? Entonces tenemos la subsecretaria Paula Daza, que siempre
Se bromea con que esta pregunta la va a responder la subsecretaria Paula Daza, o con la blusa o el outfit de la subsecretaria Paula Daza. Creo que salió elegida reina del copihue, disculpen, de oro, etc. Bueno, la subsecretaria es la encargada de lo administrativo, ¿ok? De cualquier área. Puede ser también de un ministerio, puede ser del Estado. Al fin y al cabo, el ministro y los subsecretarios, disculpen, trabajan mano a mano y son encargados de ayudar, obviamente, al presidente. El ministro es más la cara visible, por así decirlo, y el subsecretario se encarga más de lo administrativo. Es muy importante que sepamos eso. Y los jueces son los encargados de velar por el comportamiento óptimo de las leyes y las normas. Que las leyes y las normas, que la justicia sea para todos. Da lo mismo tu condición social, da lo mismo si tú vives en La Victoria o vives en los trapenses. Da lo mismo si tú estudiaste en Santiago College o estudiaste en el Liceo 1, okay, de Puente Alto. Da lo mismo tu ingreso socioeconómico. Todo es lo mismo, todos somos iguales ante la ley, o al menos así debería funcionar la cosa. Bueno, el juez que tiene ante pantalla, al frente de su pantalla, él juzgó principalmente al ex general Augusto Pinochet, ¿ok? Por eso es súper recordado. Así que aquí tenemos las autoridades designadas, que son los ministros, los subsecretarios y los jueces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. Muchas gracias, Christopher. Es importante saber las labores de nuestras autoridades, de las autoridades que nos representan a nosotros, a los chilenos, a las chilenas, a todas las personas que conformamos el país de Chile. Y es importante, bueno, si desglosamos en estricto rigor la funcionalidad de cada una de las autoridades, es mucho más potente y comprenderíamos mucho más, ¿ok? De hecho, no me acuerdo cuál era el programa, si era Estado Nacional, estos programas de política. Si no me equivoco, está Claudio Orrego y Karina Oliva para las elecciones de gobernador para el próximo fin de semana, que van a ser el día domingo, ¿okay? Así que los que ya puedan ir a votar, les dejo la invitación para que vayan. A priori yo iría por Karina Oliva, porque más que nada porque me gustaría. No quiero cambiar a estas personas, los que están los mismos de siempre, porque yo no considero que la derecha o la izquierda sean malos, ¿ok? La derecha tiene buenas ideas políticas, la izquierda tiene buenas ideas políticas. ¿Qué es lo que pasa? Es que siempre son los mismos de siempre, valga la redundancia, los que nos representan. Y por eso siempre nos caemos en el mismo hoyo, o es repetitiva la cosa, porque siempre son los mismos que nos están gobernando. Para mí venía el problema. Por eso me inclinaba un poco más por Karina Oliva. Pero estuve viendo un debate entre Claudio Orrego y Karina Oliva, y Karina Oliva lamentablemente no se maneja al 100% con lo que ella puede hacer como gobernadora. ¿Ok? Ella está dando ideas que, no, yo si fuese gobernadora de Santiago haría esto y esto y esto. Pero algunas cosas ella como gobernadora no lo puede ejercer. Y ahí es donde uno dice, ¿qué tanto saben nuestras autoridades o las personas que quieren ejercer cargos políticos? Claudio Orrego a mí no me convence para nada, pero sí tiene más conocimiento y manejo de lo que él puede ser como gobernante. Así que esto no disputa. Ahí yo creo que muchos se pueden inclinar por Orrego, por Oliva, por los conocimientos, por lo que ellos les gustan, pero a lo que voy es que también obviamente nuestros políticos o las personas que quieren ejercer política en nuestro país tienen que saber lo que pueden hacer realmente. Eso es muy importante, ¿ok? Esta va a ser una votación reñida. Así que los que quieren ir a votar, les dejo las puertas abiertas para que busquen en Google Claudio Orrego, Karina Oliva, que son los postulantes a gobernador en Santiago, y para ver qué podemos hacer, cuál les convence más y para que vayan a votar. En fin, ese fue el minuto latero de la política. Autoridades por voto popular. Y aquí nosotros vamos a ver seis autoridades. Aquí hay cuatro dedos, cinco, seis autoridades. ¿Ya? Dos diapositivas con tres cada una para que sea más ordenadita la. Primero que todo, tenemos presidente, gobernador y alcalde, que de estricto rigor no es que tengan el mismo poder, ¿okay? Pero sí es de mayor a menor. Todos tienen poder administrativos en sus distintos segmentos, pero a menores rasgos.
vamos a entenderlo de una mejor manera. Primero que todo, tenemos al presidente de nuestra nación, ¿okay? A don Sebastián Piñera, que para que ustedes lo sepan, por si no lo sabían, Sebastián es el tercer nombre del presidente. El presidente realmente se llama Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, si no me equivoco, que es el tercer nombre. Es el segundo apellido. Miguel Juan Sebastián. Ese es el nombre realmente del presidente de la nación. Por si no lo sabían, el dato free. Cuando usted esté en una cita y esté hablando con su crush, su pololo, polola, la persona que le guste, y quiere obviamente cautivarlo, tiene que decirle: ¿sabes tú que el tercer nombre del presidente es Sebastián? Y su nombre completo es Juan Miguel, o sea, Miguel Juan Sebastián. Y ahí obviamente va a ganar un punto, como coqueto, coqueta, conquistador, conquistador. Ahí se las dejo. Bueno, el presidente es la máxima autoridad del país. Eso no se va a venir a discutir. Y es el encargado de administrar el Estado. ¿Ya? Es muy importante que sepamos esto. El presidente es la máxima autoridad del país y el encargado de administrar el Estado. ¿El presidente concentra todo el poder del país? No, porque los poderes están divididos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y además que hay distintas autoridades, los ministros, los subsecretarios, gobernadores, alcaldes, etc. Todos estos poderes se dividen para que obviamente haya un mayor o mejor funcionamiento del país. Porque si el presidente fuese el único que gobernara o el único que tuviese el poder de todo, realmente las cosas no saldrían muy bien. Pregunta, bueno, creo que ustedes van a, algunos de ustedes levanten la mano con reacciones los que van a poder votar para las presidenciales de fin de año, que bueno, ahora creo que en julio hay una y después sería como en diciembre. ¿Quiénes ya tienen 18 años? Que levante la mano con una reacción. El Nacho, que me comentó que ejerció su derecho político la otra vez. Muy bien. Es lo único con el Pancho. Perfecto. Muchas gracias, Christoph. Y felicidades. Ojalá que lo puedan volver a ejercer este domingo. Este año van a haber hartas votaciones. Así que ahí a darle. Es muy importante que lo puedan hacer. El gobernador es la máxima autoridad de una región, ¿ok? Cumplir con las leyes, los decretos del gobierno. Esas son sus gran labores. En estricto rigor, el gobernador también es una autoridad máxima, pero no del país entero, sino de una región, ¿ya? Entonces, porque lo que hacen nuestros, las personas que administran el país, es decir, ya tiene que haber un presidente que es el representante de todo el país, ¿ya? A todo esto estaba viendo unos videos a través de chascarros, por así decirlo, de Piñera, y bueno, no nos representa de la, quizás qué imagen deja de nosotros al exterior. Pero en fin, ya eso sería prejuicio, no quiero entrar en tanto detalle. El presidente, el gobernador y el representante de todo un país, ¿ya? El gobernador de una región propiamente tal, ¿ya? De la región de Arica y Parinacota, de la región metropolitana, de la región de Los Ríos, etc. Porque obviamente hay que administrar. Yo como presidente no puedo estar encargado de todas las cosas que están funcionando en el país. O más que eso, no puedo informarme de aquello. Así que voy a tener un gobernador. Y ese gobernador me va a estar informando a mí de todo lo que está sucediendo a nivel país, a nivel región, mejor dicho. El gobernador es el encargado de velar por el funcionamiento de una región, ¿ok? Y así también está el alcalde, que es la máxima autoridad de una municipalidad, de una comuna. Entonces tenemos la comuna, está la provincia ahí que está dando vueltas, la región y el país. El presidente gobierna el país, el gobernador gobierna una región y el alcalde gobierna una comuna. ¿Okay? Y también el alcalde tiene es encargado de administrar, en este caso, el municipio. ¿Okay? El gobernador es el encargado de administrar una región. Entonces son roles similares, pero de mayor importancia a menor importancia. O más bien dicho, abarca mayor territorio y abarca menor territorio. El presidente, la máxima autoridad del país y el encargado de administrar el Estado, todo el país. El gobernador es la máxima autoridad de una región y el encargado de administrar esta región. Y el alcalde es la máxima autoridad de un municipio, de una comuna. Y el encargado de administrar dicho municipio, dicha comuna. ¿Se entiende entonces estas ideas que se acaban de tomar?
Sí, pero... ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, consulta, duda existencial? Háganse un cafecito, un tecito, si es que así lo gusta, ¿ok? ¿Por qué ver esto? Nosotros tenemos que ver la importancia de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, de un ministro, de un subsecretario, de un juez, ¿ok? Por eso es muy importante que nosotros lo sepamos. De manera amplia, muy, muy amplia, porque obviamente les digo, si nosotros, yo creo que nos tomaría una clase por lo bajo solamente ver las funciones y el rol del presidente. Pero como estamos contra el tiempo, lamentablemente no se puede hacer así. Por eso igual de todo más importante que ustedes sepan esto, estas pequeñas cositas. Bueno, si no quedan dudas, seguimos. Y ahora tenemos a los senadores, a los diputados y a los concejales. Bueno, autoridades por voto popular, seguimos con las mismas. Tenemos a los senadores, que son encargados de crear y aprobar las leyes. ¿Ya? Mismo rol que hacen los diputados. Ellos son encargados también de crear y aprobar las leyes. ¿Cuál es la diferencia entre el senador y el diputado? Se preguntarán ustedes. ¿Alguien me podría decir la gran diferencia entre un senador y un diputado? Creo que los senadores son como más regionales y los diputados son como más de la ciudad. Flor. Los senadores son como más grandes. No, o sea, Flor, la verdad es que estás muy bien en tu... O sea, acertaste en realidad. Y eso es lo que quiero diferenciar, porque yo cuando era un estudiante, un lolo como ustedes, una persona llena de sueños, llena de metas por cumplir, me decía a mí mismo, y yo tenía esas dudas existenciales, estaba revisando Instagram y de la nada me detenía, miraba al horizonte y decía, ¿cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Eso al menos lo que decía yo. Y exactamente como dice la Flo, la diferencia entre un senador y diputado cumplen lo mismo, que son encargados de crear y aprobar ley, ¿okay? Entonces cuando se va a aprobar, no sé, pueden ser distintas cosas, distintas leyes, la que sea, ¿ok? Si se va a aprobar que la gente lleve un arma en la calle, o se va a aprobar que el matrimonio igualitario, ¿ok? O se va a aprobar el cuarto retiro de la AFP. Entonces están encargados los senadores y los diputados, en aprobar las leyes, en crear las leyes, en anular leyes, etc. ¿Cuál es la diferencia? En que el senador representa una provincia o un estado, ¿ok? Y los diputados representan a los ciudadanos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo a Manuel Osandón, José Manuel Osandón. Y yo, cuando iba en cuarto medio, Osandón creo que iba a ser presidente, algo así, no me acuerdo, o gobernador. Yo repartía los flyers de Manuel Osandón, así que siempre me voy a acordar de aquello. Él representa a la provincia, o más que nada a la región de Santiago, ¿ok? El diputado número del distrito 12, por así decirlo, de Santiago. Él representa a los santiaguinos, por así decirlo. En cambio, aquí está al otro lado Camila Hirst, de Partido Socialista, y ella encargada principalmente, representa a todas las personas que se ven reflejadas con dicho partido político, ¿okay? O con los mismos pensamientos, ideales, necesidades, etcétera. Entonces, para que ustedes lo sepan, el senador es encargado de administrar, o sea, es representante de una provincia, de una región, del Estado, y los diputados son los representantes directos de los ciudadanos en el Congreso. ¿Se entiende esa diferencia, no? Entre el senador, encargado, representante del Estado, región, provincia, diputados, representantes de los ciudadanos. Otra pregunta, o más que para que lo sepan. La provincia, ¿ustedes saben lo que es la provincia? Si es que no lo saben, se los menciono. Las provincias son subdivisiones de la región, ¿ok? Para que obviamente haya una mejor administración de estas. Por ejemplo, ustedes viven en la comuna de Barnechea, y esa es la provincia de Santiago. Ustedes dirán, entonces, ¿toda la provincia de Santiago? Porque nosotros somos de Santiago. No, hay distintos tipos de provincia, por ejemplo. Las personas que viven o tengan familiares en las comunas de Puente Alto, o en la comuna de San José de Maipo, o Pirque, ¿ok? Esa es la provincia de Cordillera, ¿ya? Si es que lo vemos como en grandes rasgos, está la comuna, después la provincia, después la región. En una región pueden haber, no sé, 50 comunas y pueden haber 5 provincias, que son las subdivisiones.
Todo esto es con fines administrativos, para que lo puedan saber. En fin. El concejal trabaja principalmente con el alcalde, ¿okay? Ayudando en el desarrollo óptimo de las distintas áreas del municipio. Vendría siendo como un subsecretario para un ministro, ¿okay? Y la imagen aparece Iracy Haslem. ¿Por qué pongo a ella? Porque es la persona del momento, si es que usted la pueden ver en Twitter, o sea, no la persona del momento, sino en Santiago, porque va a ejercer el rol de alcaldesa en la municipalidad de Santiago, ¿okay? De Santiago Centro. Yo vivo en la comuna de Santiago Centro, así que ella va a ser próximamente mi alcaldesa. Y el dato friki es que es del Partido Comunista. Primera vez que se elige, así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que no quede la escoba, pero vamos a ver qué va a suceder. Senadores, diputados y concejales. También autoridades muy importantes y que se van eligiendo constantemente, cada 4 años, ¿ok? Cada 4 años son elegidas estas autoridades. El presidente, los diputados, los concejales, los senadores, los gobernadores, los alcaldes. Los ministros, los subsecretarios y los jueces, sobre todo los dos primeros, ministro y subsecretario, también tienen una vigencia de 4 años, ¿ok? Pero pueden ser removidos, siempre son removidos antes del cargo, porque lamentablemente estamos en Chile, y digo lamentablemente porque las cosas no funcionan bien, y el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el ministro de Vivienda, el ministro de Salud, nunca nadie cumple las necesidades o satisface los requerimientos de la sociedad, así que se les pide la cabeza de manera literal y tienen que salir de los cargos. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta, inquietud? Perfecto. Chicos y chicas, antes de terminar, porque ya no hay contenidos por ver, primero que todo quiero que ustedes sepan que son capaces de todo, ¿ya? El promedio, o sea, en general de la entrega de actividad en el segundo medio, donde tengo la cabeza, en el cuarto medio ha sido bastante buena. De hecho, en promedio les puedo decir que todos tienen muy, muy buenos promedios. Por favor, les vuelvo a recordar a los estudiantes que todavía no me mandan la actividad, que por favor lo hagan en el tiempo. Durante esta semana, mándenme los trabajos, los tickets de salida, la pauta de autoevaluación, etc. Los estudiantes que me mandaron trabajo desde el miércoles, jueves en adelante, no he podido subir las notas a Narsi, ya porque no tengo acceso. Pero sí, ya he visto los trabajos y no hay ningún problema. Nadie tiene un mal promedio en historia, o sea, en educación ciudadana. No se lo he podido entregar por problemas académicos y personales. Pero sí están los registros de Narsi y la profesora Camila Martínez. Si la profesora Camila Martínez le entrega su informe, usted va a tener un buen promedio. Por favor, mande los trabajos, los que todavía no lo hayan hecho. En este segundo trimestre, nosotros terminamos aproximadamente la semana del 10 de septiembre, si es que no me equivoco. Ya, vamos a tener vacaciones de invierno entre medio, vamos a tener algunos feriados, quizás tengamos alianzas, qué sé yo, vamos a perder harto tiempo. Les vuelvo a repetir, las notas que nosotros vamos a tener van a ser las siguientes. Van a ser 5 notas en total, 5 notas, ¿ya? Una nota va a ser por responsabilidad, ¿ok? Porque usted se conecta a las clases, usted mande la actividad. Yo ya les digo, yo no voy a bajar puntaje si usted se atrasa con alguna actividad enviada. Yo sí les voy a pedir que por favor lo haga lo antes posible. Si estamos, vuelvo a repetir, este trimestre, disculpen, termina el 10 de septiembre, aproximadamente. Yo hasta ahí voy a dar plazo para la actividad. Si yo mando un trabajo hoy día, yo lo voy a validar o sea, no lo voy a tomar como atrasado hasta esa fecha. Si después usted me toma un trabajo, yo lo voy a tomar como atrasado. Si usted se ve con problemas y qué sé yo, me escribe un correo profenico, me he visto con problemas, qué sé yo, no he podido tener, obviamente, no me he concentrado, he tenido problemas. Yo no me voy a calentar la cabeza, no quiero jodérmelos, ¿ok? Pero por favor, infórmenlo. Me tienen que escribir a mí porque yo no soy un adivino. Tengo una nota de responsabilidad. También vamos a tener una nota de autoevaluación, ¿ok? La autoevaluación va a ser más criteriosa quizás ahora, pero si es que ustedes, chicos y chicas, se conectan a las clases y mandan sus tareas, va a tener un 7. Súper sencillo de hacerlo.
Muy fácil de hacerlo en realidad. No se le pide nada más. La autoevaluación, porque como estamos con cuarentena presencial, yo no puedo evaluar bien los cuadernos, ¿ok? Así que en vez de la nota al cuaderno, va a ser la nota de autoevaluación. Ahí tenemos dos notas. Va a tener dos evaluaciones. Una evaluación que va a ser aproximadamente a fines de junio o a principios de julio, y una evaluación que va a ser a principios de septiembre, en términos de síntesis de contenido. Ahí tenemos dos evaluaciones y tenemos cuatro notas. Y la última nota va a ser por los tickets de salida. Normalmente los tickets de salida se van a estar enviando, pretendo enviar aquí durante este trimestre unos 5 o 6 tickets de salida, que no son muchos y tampoco van a ser trabajos tan extensos. Así que por favor les pido que cuando lo realicemos, usted mande los tickets de salida. Y al mandar todos los tickets de salida va a tener un 7. Una buena nota por lo menos. Ok, por favor, eso les pido. Yo no les pido nada, no les pido trabajos extensos, perfectos. Solamente les pido que me manden sus actividades, por favor, chicos y chicas. Tienen que saber que ustedes son personas súper inteligentes. De verdad, el cuarto A para mí es sequísimo. Los trabajos que recibo, bueno, obviamente que educación ciudadana. No tengo por qué recibir un trabajo de química. O sea, puede ser por equivocación que me lo manden a mí, pero yo no soy una persona que pueda corregir ese tipo de asignatura. Pero sí, los trabajos de educación ciudadana, al menos para mí, son bastante buenos. Ustedes, chicos y chicas, son bastante inteligentes. Son súper capaces, ¿ok? Y eso a mí me gusta porque la vida lo va a pedir así. Después, cuando usted salga del colegio, obviamente por la universidad, qué sé yo, porque ahí también se va a evaluar con calificación. Pero la vida no le va a pedir que usted se saque un 7, ¿ok? Usted la vida le va a pedir que sea inteligente, que sea habilidoso. ¿Okay? Que sea sacrificado, que sea esforzado. Eso le va a pedir la vida también. Y eso es lo que yo quiero que logre mi estudiante. Y que ustedes sepan que son capaces. Porque de verdad los trabajos de historia que me han llegado, vuelvo con historia y con educación ciudadana, son bastante buenos. Son trabajos bien elaborados. ¿Okay? Hagan eso, chicos. Sigan así. Ustedes son inteligentes. Son súper capos. Son súper capas. No se dejen. Nunca se den por vencido ni nada por el estilo. Sigan, sigan, sigan adelante. Son inteligentes. Son capaces, son esforzados. A algunos les va a costar más que a otros, eso es súper normal, siempre pasa en la vida, siempre va a pasar en la vida. Pero ustedes son capaces de lograr todo su objetivo. Si ustedes me hubiesen conocido en la enseñanza media, no es que yo hubiese sido el peor estudiante, no, para nada. Pero muchos me decían, no me tenían nada de fe en realidad. Y tampoco yo te voy a decir que soy el mejor profesor, yo me conozco, sé mi habilidad, yo sé que me cuesta, o sea, me falta mucho por aprender. Pero sí, con puro esfuerzo, sacrificándome, logré ser un profesional y ser alguien en la vida. Y si no sacas una carrera, tampoco significa que no eres nadie en la vida. Yo conozco mucha gente que no tiene un título profesional y que es súper habilidosa, que es súper buena en lo suyo, ¿okay? A mí me importa que ustedes se vayan sacrificando, esforzando constantemente y que vayan logrando las metas. Aquí no van a estar de brazos cruzados en la vida y se le van a cumplir los sueños. Le va a llegar un auto, un departamento. Así no es la vida, no es fácil. Nunca lo va a hacer. Usted tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse. Y ustedes son capaces, ustedes son capos, no sean flojos, porque ese sería el único pecado, ya que podrían tener. Pero no, ni eso. Son súper inteligentes, son esforzados, son sacrificados. Siempre, chicos y chicas, recuérdenlo, ustedes son súper inteligentes, son personas capaces de todo. Que nadie les venga a decir lo contrario. Sí les va a costar, quizás les va a costar más que el compañero al lado, o el compañero de ustedes, no sé, uno puede tener un auto antes, o puede sacar la carrera antes, o puede tener una casa antes, o puede tener un trabajo antes. Chiquillos, a todo a su ritmo. Nunca se presionen con el otro, porque las realidades son totalmente distintas. Son todos muy capaces de todo. Son todos estudiantes grandísimos, y por sobre todo personas muy lindas. ¿Por qué les digo esto? Quizás no debería tomarme las atribuciones, pero en momentos difíciles de su vida, cuando estén tristes, cuando piensan que no van a poder, cuando quieran tirar la toalla, digan un intento más, démosle nuevamente. Y les digo por experiencia propia que lo van a lograr. No porque a mí me haya pasado, sino porque los conozco y son personas capaces de todo, son seres humanos grandiosos. Así que espero que eso nunca lo olviden, chicos y chicas. Yo este material lo voy a subir ahora a Google Classroom, ¿ya? No hay ticket de salida para esta semana. No lo quise hacer así, solamente extrañé estar con ustedes, qué bueno que podamos estar aquí en clase. Pónganse al día con las actividades que tengan pendiente, por favor, chicos y chicas, los que están al día. Perfecto, descansen, pueden leer un libro, jugar play, lo que sea. ¿Ya? Sean felices, que tengan un excelente día, los quiero mucho, cuídense y que les vaya súper bien en todo.
Cualquier duda, por favor, me escriban a mi correo. Estoy, bueno, para los que me escriben al WhatsApp, no tengo WhatsApp. Estoy sin celular, se me echó a perder el viernes. Y hoy después, día de la jornada laboral, busco, pretendo ir a comprarlo. Así que me escriben al correo cualquier duda. Los quiero mucho, cuídense. Que tengan un Adiós, lindo lunes, profe, que esté un fin de bien. semana. Chao, 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 profe, nos que vemos. profe, Cuídense, nos vemos. Que estén bien, cuídense.